Thank you.
Thank you.
Antes de la próxima marcha, la banda de música de nuestro padre Jesús Nazareno quiere que reflexionemos un momento. Reflexionemos sobre la espera de la Virgen de los Dolores durante la restauración de su hijo Jesús Nazareno, en donde se ha tejido una historia llena de emociones. La Virgen de los Dolores, madre amorosa y compasiva, en un estado de espera, mientras su hijo ha sido sometido a una minuciosa restauración. En este tiempo de pausa, se han despertado sentimientos intensos en el corazón de los cañaillas, quienes han encontrado en ella la esperanza. Reflexionando sobre el significado de la espera y la restauración, en la quietud de ese momento, la Virgen de los Dolores nos enseña la importancia de la paciencia y la fe. Su mirada llena de amor y devoción reflejaba la confianza en que su Hijo estaba con nosotros. Es un recordatorio de que en ocasiones debemos esperar con serenidad y confiar en que los procesos de restauración, ya sean físicos, emocionales o espirituales, tienen un propósito y un resultado. La espera de la Virgen también nos invita a reflexionar sobre el poder transformador de la restauración. Al igual que Jesús Nazareno ha sido restaurado, nosotros también podemos experimentar una renovación en nuestras vidas. La restauración nos brinda la oportunidad de sanar nuestras heridas, reconciliarnos con nuestro pasado y renacer con una mayor fortaleza y sabiduría. En medio de esa espera, las oraciones y plegarias por el regreso de Jesús en todo su esplendor nos la devolvía ella con esperanza. Esta espera se ha convertido en un tiempo de reflexión y acercamiento a la fe, fortaleciendo la conexión entre Dolores y sus devotos. El momento tan anhelado llegó, la restauración completada, Jesús Nazareno nuevamente ante nuestros ojos. La espera de la Virgen de los Dolores durante la restauración de Jesús Nazareno ha sido un periodo de reflexión, paciencia y fe. Nos ha enseñado la importancia de confiar. Es un recordatorio de que a través de la espera y la restauración podemos encontrar la esperanza y la redención de nuestras propias vidas, porque la Virgen María es símbolo de esperanza, la esperanza de María.